¿Te TV Notas la está rompiendo en su versión digital. No dejes de darle clic. Ya lo hizo en su versión impresa. Y ahora vamos por la digital. Disfruta de las últimas noticias del espectáculo que TV Notas tiene para ti ahora en su versión digital enriquecida. Es muy fácil. Solo descarga la app en tu dispositivo Android o iOS y comienza a disfrutar del mundo del espectáculo. Siempre llévalo contigo. Y lo mejor es que dentro de tu TV Notas enriquecida vas a encontrar fotos de tus artistas favoritos. Son fotos inéditas que no encontrarás en la versión impresa. Videos, paparazzis, entrevistas exclusivas. ¿Te imaginas poder vivir a través de la app el día a día de los famosos? Las revelaciones más impactantes del espectáculo en voz de sus protagonistas las vas a encontrar aquí, audios exclusivos. Ve más allá de la revista impresa. Con un solo clic podrás visitar las redes oficiales de los famosos. Nada de piratas, ¿eh? Las de la palomita. Además, sigue disfrutando de tus secciones favoritas. Sí, porque hay gente que dice que no lee chismes de los famosos. Pero ¿qué tal? Están bien enganchados con las secciones de salud, de cocina, de belleza, los horóscopos con cara o Rubén Carvajal, el sexólogo. Ay, perdón, ya me balconié. Vive los martes de TV Notas con esta nueva experiencia en tu revista digital enriquecida. TV Notas Irresistible, Descárgala ya. Hola amigos y seguidores de TV Notas, ¿cómo están? Soy Mauro Godoy y hoy es martes de TV Notas. Así que corran a comprar su revista porque viene irresistible, irresistible, perdón, y traemos unas notas muy buenas. Ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy y vamos a tener una plática muy interesante. Ella es una mamá ejemplar. Ya van a ver por qué y aparte una mamá especial. Así que por favor compartan, manden sus comentarios, sus preguntas o lo que le quieran decir a nuestra invitada, que aquí vamos a estarlos leyendo. Eh, les voy a contar un poquito de ella. Ella es hija. De la, de la actriz de la época de oro, Dacia González, y del músico Luis Arcaraz, que en paz descanse. Eh, desde temprana edad, ella descubrió su vocación y ha logrado una exitosa trayectoria como actriz, sobre todo destacando en cine y televisión, entre las telenovelas que que la hemos visto, Cadenas de Amargura, Cañaveral de Pasiones, Abrázame muy fuerte, Yo amo a Juan Querendón y por siempre mi amor, por mencionar algunas. Eh, actualmente tiene un programa virtual que se llama Sin Secretos con Dacia, donde realiza entrevistas a personalidades de distintos ámbitos, que ya nos va a estar contando de esto y más. Eh, bienvenida a nuestra live de TV Notas, Dacia Arcaraz. ¿Cómo estás, gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti por aceptar y pues esta es tu entrevista y pues lo que nos quieras contar, pues nosotros encantados. Eh, por favor, amigos y seguidores, ya les recuerdo que por favor compartan, manden sus preguntas, comentarios, para nuestra invitada, estamos totalmente en vivo con Dacia Arcaraz. Eh, ella, les voy a contar por qué es una mamá especial. Eh, <laughs> su vida cambió cuando se convirtió en mamá de Gonzalito en 2008, porque tiempo después fue diagnosticado con trastorno de espectro autista y desde entonces junto a su esposo el señor Gonzalo Dávila ha enfrentado una lucha para brindarle la mejor atención a su hijo en todos los aspectos. Eh, te conviertes en mamá en 2008 uh -huh. cuando le detectan que es un niño especial. Fíjate que, ah, mira, eh, Gonzalo nace y hay una cosa, un estudio que se llama estudio Amgar, algo así, que califican a los niños de cómo nacieron, ¿no? Gonzalo tuvo 9-9, una super calificación, pesó bien, todo muy bien. Entonces, este, pues, para nosotros todo venía excelente, me hice todas las pruebas de. De ultrasonidos, de síndromes, de todo, que hay un montón de síndromes. Ya cuando te vuelves una gente dentro de este mundo, te das cuenta de cuántos hay. Y bueno, me hice todas las pruebas sabidas por haber. Gonzalo nació bien. Y como al año ocho meses, eh, salió del hospital con un problema de piel que se llama dermatitis atópica. Que dicen que ese es como un foquito rojo, pero como pues eres novato en este rollo, ¿verdad? Pues dices, bueno, un problema de piel de bebé, pues, puede ser. Yo nunca había tenido contactos con bebés, o sea, de esas que dices, ay, si es que soy la tía eh, alcahueta que me la pasaba con todos mis sobrinitos y no, de hecho, si tenía mi, algunos sobrinitos, yo nunca fui de las que estuvo encima de los bebés, no mucho, <laughs> no era muy niñera. Entonces realmente para mí era un mundo nuevo tener un bebé en casa y un niño, el crecimiento de un niño. No sabía cómo era el crecimiento de un niño neurotípico, ¿no? O normal, como se puede decir. Entonces, este, Gonzalo empieza a crecer, empieza a caminar, a como al año ocho meses, pero no hablaba. De hecho, cuando supuestamente tenía que haber gateado, Gonzalo como que se arrastraba. Entonces mi cuñada, que tiene ya dos hijos, ella adolescentes, bueno, ahorita ya son adultos, eh, me decía, oye, ese niño ya tiene que estar hablando. Y yo, no, no, Yanni, no. Es que es un niño muy consentido, como dicen las abuelitas. O sea, está muy consentido, pero imagínate, único hijo, primer nieto, de todo. Está muy apapachado, muy consentido, más aparte, este, pues era hombre. Ya ves que los hombres dicen que son más flojitos para todo para caminar, para hablar, para todo. Yo le decía, "No, Yanni, es que es hombre, ya ves lo que dicen las abuelitas." Me decía, "No, mi reina. Yo tengo dos y ese niño ya debería estar diciendo por lo menos unas cuantas palabras." Dije, ok, Yanni, pues vamos a ver, vamos." Dije, "No, bueno, a ver, para no tener broncas voy a hacerle caso a mí, a mi cuñada, no a Yanira." Y Yanira muy linda me recomienda con una amiga de ella que era terapeuta de lenguaje. Entonces voy a la terapia de lenguaje y yo veía que la chava que hacía sus anotaciones y todo, ya sabes, ¿no? Y me dice: ¿Sería bueno que vayas a un neurólogo? Yo dije: ¿Por? vea un neurólogo. Me recomendó uno que nunca encontré. A su par encontré a otra que decían que era buena, una eminencia, una chava. Voy a Santa Fe imagínate Eso es, o sea neurólogo y en Santa Fe o sea casi dejo las llaves de mi coche un brazo una pierna o sea voy lo checa y me dice llévalo a la escuela y en tres meses me lo traes Así, bueno. le hablo a mi cuñada ya ni todo bien esto me dijo la neuróloga ay qué bueno me dejas más tranquila yo gracias mamita bueno no te preocupes surprise al poco tiempo le da una gripa tremenda a mi hijo, mi hijo ya caminaba y lo llevó al pediatra, su pediatra eh, bueno para mí era mi dios mongol, adorado mi pediatra este y de repente llega Gonzalo y Gonzalo ya hacía cosas raras que para mí te digo sin tener contacto con un bebé nunca un desarrollo de un bebé pues para mí no era ni normal ni no, o sea hacía cosas como abrir y cerrar los los eh, cajones o las gavetas, prendía y apagaba la luz. Sí, está jugando. Era normal, ¿no? Nunca piensas, o sea, yo decía, ay, pues se quiere entretener jugando, ¿no? Para mí era un juego. Lo llevo al pediatra porque tenía mucha gripa y me dice, oye, yo creo que en unos tres meses sería bueno que llevaras a Gonzalo al neurólogo. Ahí sí, Mauro, como con Dorito, güey. Me fui. Como para atrás, dije, ah, ya que mi, neuro, mi, mi pediatra me lo diga es porque hay algo que no ve bien. Y le dije, ¿por qué? Me dice, mira, yo no soy especialista, pero veo muchos niños diarios, muchos. Y yo creo que tu hijo tiene algo, es diferente. La cubeta de agua como la, esas de hielitos del, del reto, ¿te acuerdas? Dije, no, dije, no, no, yo no me espero tres meses, yo voy hoy. Por favor, dame los datos. ¿Dónde quieres que vaya? Me mandó con el jefe de neurología de, de del, del infantil privado. Le hicieron mil pruebas a mi hijo. Y el primer diagnóstico del neurólogo fue paquigiria frontal. Pues empezamos el Viacruz Cruz y yo dije: ¿Qué es eso? Ajá. O sea, no, yo no era de las que muy de la tecnología, muy amiga de la tecnología. Mi marido sí. Googleó paquijiria frontal y obviamente no me quiso decir qué era, porque los niños con paquigiria, la mayoría de los casos no llegan a los ocho años. O sea, es un uh -huh. padecimiento bastante delicado. Entonces, este, pues empiezo, dije, bueno, pues terapias, pues no, ya sí. me empiezan a medicar, y me habían dicho, no, pues que le, los caballos son maravillosos. Pues ahí vamos a los caballos. Y entonces en un evento de los caballos para recaudar fondos ahí de la fundación, me encuentro con una chava que me dice, ¿y qué tiene tu hijo? Porque no se le nota nada. Normalmente a los niños con autismo tú los ves y son niños neurotípicos, no se les nota nada, pero si los observas te das cuenta que son diferentes. Entonces le dije, no, bueno, mira, es que tiene paquijiria frontal, es que según esto, con las terapias, hay una parte del cerebro que no le funciona, la parte frontal, pero con las terapias, la parte del cerebro que sí funciona, va a hacer conexiones, o sea, según yo, me había hecho mi cuento chino en la cabeza, y eso más o menos nos había explicado el doctor. Que empezaban a hacer conexiones, iba a llegar un momento en que la parte que no servía, pues se quedaba inservible, y la parte que funcionaba, pues tomaba las funciones del cerebro, de las dos partes del cerebro, ¿no? Entonces me dice, oye, yo conozco una clínica que es maravillosa para todo eso, está en Cuba. Y ahí fue mi, todo mi trayecto, que mucha gente de tu público y tú lo conocen, todo el, el rollo que hice, ¿verdad?, para, para poder ir a Cuba, porque yo dije, bueno, Cuba, yo nunca había ido a Cuba, pero dices, ah, no, alguna vez fue a Guatemala. Y yo me acuerdo que un este un quetzal, que era la moneda en esa época, no sé si sigue siendo el quetzal en Guatemala, la, la moneda, un quetzal valía, no sé, 20 dólares, ¿no? Entonces, y valía creo que 10 pesos, o, o sea, la comparación era... Sí. Yo dije, ah, pues en Cuba es lo mismo, ¿no? Es el barato. Y barato. O sea, dije, no, bueno, a ver, a ver, ¿cuánto, no? Ahí, la vieja. ¿Cuántos vamos? Vámonos a Cuba. Y hasta mi suegro dijo: Yo, yo, yo apoyo. ¡Gee, yeah, todos, vámonos a Cuba! Y entonces nos dicen: Es tanto. Ah, bueno. Pero, oh, sorpresa, descubrimos que en Cuba tienen dos tipos de moneda: una para la gente de Cuba, que es el, el peso cubano, y otra es el Ceuce, o el, el CUC, o el Ceuce. Sí. que es la moneda que es para los extranjeros. Y ¡tarán! un Ceuceo, un Cook, está casi a la par del euro. Mm. O sea, cuando nos dijeron cuánto iba a ser y comparamos que era casi a la par del euro, bueno, ahí se nos acabó el sueño sí. de, de ir a Cuba. ¿Qué tenía, fue cuando empecé tenía casi con... cuatro años, ¿no? Tenía, exacto, tenía cuatro años más o menos cuando fuimos a Cuba, ¿te acuerdas? Sí, ¿Ya? Hiciste, todo, hiciste toda una colecta, muchísima gente te ayudó. Sí, todo, fue increíble. Cosas, apoyamos esa causa uh -huh. con notas y con todo. ¿Cómo Ay, te fue sí. en Cuba? ¿Qué avances tuvo eh, tu niño? Mira, uno piensa que vas a ir a Cuba o a donde vayas, y piensas que es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que vas a llegar. Y vas a regresar a México con un niño neurotípico. Aquí, tarán, no pasó nada. Pero, surprise, no es así. Desgraciadamente, no es así. Y es, es un proceso, ¿sabes? Como papá, desde que te diagnostican a tu hijo, entras en un duelo. Un duelo cañón. Porque cuando tú estás embarazada, o embarazados, porque pues, mi marido y yo lo estamos embarazados la pareja, ¿no? Tú piensas. En, en, ay, a ver, ¿qué va a hacer este? Pues yo lo voy a llevar a tal escuela, mira, a lo mejor es un poco cara, pero voy a ahorrar porque es una escuela que, buenísima, ¿no? Y el, el chavo va a saber cinco idiomas, y yo no sé el inglés bien o no, él va a hablar, bueno, ahí sí, <laughs> sí Diosito me lo consiguió, va a hablar como gabacho, porque es, sí. es pocho, es pocho el hombre, este va a hablar como gabacho, no, ¿qué? Mandarín. Le va a hacer los mandaros cinco idiomas a hablar el hombre. Y, y a mi marido le encanta el fútbol americano. Dije, no, pues va a jugar fútbol americano como no, no. No, Tom Brady, ¿no? Así eh, va a ser el rey del americano. Y tarán, nace, te diagnostican y dices, a ver, obvio, a esa escuela no puede ir. Quiero una escuela donde lo acepten, donde pueda ir. Puta, no quiero que hable cinco idiomas, quiero que hable, porque no hablaba. A los cuatro años no hablaba. Y quiero que juegue americano, quiero que camine, quiero mm. nada más que camine, nada más. Entonces te cae el mundo encima y te entra un duelo, te entra una impotencia, te entran muchos sentimientos encontrados. Afortunadamente, mi marido y yo los agarramos por los cuernos, esos sentimientos, y dijimos: Pues vamos adelante, vamos para adelante. Y como decíamos en nuestra campaña, aquí nadie se rinde, vamos para adelante y, y seguimos para adelante, mi vida. Nosotros vivimos el solo por hoy siempre, desde hace 13 años estamos en solo por hoy. Hoy nos fue padrísimo, hoy conseguimos esto, hoy logramos esto, mi hijo dio este paso para adelante, yes, sí, y va a poder más. Entonces, así, así estamos y. Y bueno, fuimos a Cuba, ahí le cambian el diagnóstico, ahí me lo diagnostican con eh, espectro autista con retardo generalizado del desarrollo. Empieza una serie de terapias y por lo menos mi hijo regresa, obviamente, no como un niño, como cualquier niño, por lo menos viene diciendo ma, pa, leche y ti 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 ti. ti, ti. Era lo único que decía. Caminaba ya bien, subía y bajaba las escaleras con ayuda, pero bueno, para ellos es algo muy difícil, porque como que el rollo de la dimensión no lo, no lo agarran muy bien. igual Exacto. Caminan en puntillas, que ahí me ayudaron a que plantara más los pies. O sea, avances hubo, muchísimos, la verdad me sirvió muchísimo. Pero obviamente vas con el sueño de la lámpara, mi vida, y ese no existe, no existe y más en una condición en el caso de mi hijo. ¿No? Entonces, eh, quizás en otros casos ayude mucho más o tengan un cambio, cañón porque yo veía eh, en otro tipo de condiciones. En el caso de mi hijo, no. Sí tuvo un cambio, pero no el que uno espera. Sí. Regresamos y decía, ti, 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 ti ya sabes, mapa, leche. Sigue la vida, sigue el caminar de la vida y de repente eh, consulto otro neurólogo el diagnóstico que me dan en Cuba, el coincide, dejó al otro y coincide con este, un neurólogo que hasta la fecha adorado, lo entrevisté en mi programa y es un tipazazazo para mí el mejor neurólogo que hay en México, se llama Eduardo Barragán, y él coincidió con esto y me lo empezó a tratar. Y en el caminar, bueno, me recomendó un neurólogo, que es, es una eminencia para casos de autismo. Y fue cuando decidimos mi marido y yo mudarnos a Miami, dejando todo mi vida, sí. todo, mi carrera, mi marido su negocio, vendimos todo y dejamos todo por buscar algo para mi hijo, buscar el que un día llegue a ser un niño totalmente independiente, autosuficiente, porque si algo nos parte el queso es pensar, ¿qué sería de mi hijo? El día que no estemos nosotros. Y yo creo que todos los que tenemos este mismo eh, vivir es nuestro pensar de todos los días. Entonces, eh, nos fuimos a Miami Ajá. dejando todo. Consultamos a este neurólogo maravilloso, muy bueno, pero realmente no le hizo la diferencia a mi hijo. Sí. No le hizo la, porque realmente su condición no es de neurología su condición, sí, obvio, si sí es de neurología, pero me refiero que su condición es más tiene mayores avances dependiendo de las terapias y del trabajo que se haga con estos niños. Yo no creía en las dietas, que me hablaban mucho de las dietas, hoy sí, hoy te puedo decir que sí, ya después de ya me he vuelto mi segundo nombre es Google, ¿verdad? O sea, googleo todo y investigo todo y de la paso viendo cosas viendo cosas mi pobre hijo ya está así de que ya please este y empezó entrar a la escuela en Miami al parecer el idioma inglés se le hizo como más fonéticamente más fácil para poder hablar y empezó a hablar me acuerdo perfecto cómo no te mandé ese video este pero bueno luego te lo, te lo mostraré tengo el video de cuando dice Apple. Esa fue su primera palabra. Casi sí. me muero cuando me dice, mami. Ah, Apple. Oh. Yeah. Bueno, me moría, me moría y yo lloraba y lloraba. Entonces empezó a hablar, empezó a hablar, a mantener un poquito de más frases. No como ahora, por supuesto, tengo a hacer sí. un caminar tremendo, pero empezó a hablar en inglés. Entonces su primera lengua se puede decir que es el inglés. Eso me lo concedió Diosito que hablara como gabacho. <laughs> y, y el español habla los dos idiomas. Me decían, no le hablas español, lo vas a confundir. Y que me topo en Miami con unos gemelitos autistas también que hablaban español e inglés perfecto. Y dije, ah, si ¿sí ellos pueden, ¿por qué mi Gonzalo no puede? Claro que va a poder. Entonces yo le hablaba en español, su papá, o en la escuela en inglés, y entiende perfecto el español habla algunas cosas en español, pero obviamente, tanto fonéticamente como su lengua materna, porque esa fue con la que él empezó a hablar, fue el inglés. Y pues aquí estamos, después de allá, descubrimos que California nos ofrecía mejores alternativas para él. Sí. Y de hecho UCLA, que es la universidad de aquí, es el primer lugar en estudios sobre autismo aquí en Estados Unidos. Y entonces dijimos California, o sea, imagínate qué locos a nuestra edad y ya diciendo, vámonos de casi casi de mochila, ¿no? Nos trepamos en un avión, nos venimos para acá y mi marido ese mismo día en la tarde se fue a Miami por nuestra una camioneta que teníamos con un, un una caja atrás con todas nuestras cosas que habíamos hecho en esos dos años en Miami. Y se vino manejando, imagínate, Miami, California, o sea, del, de punta a punta. Y aquí seguimos, pues en California. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando de cómo le ha ido en Los Ángeles y vamos a ver si hay mensajes, amigos y seguidores de TV Notas, ya saben, sigan escribiendo mm. y lo que le quieran preguntar, aquí vamos a estar leyendo. Dice Nelson Rea Verdín, saludos a mi querida Dacia, soy su fan. Mi vida, mi Nelson adorado, Tipaz, gran amigo de, Cali, de Carolina del Norte. Leticia Segura, saludos, gran actriz desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, besos, mi Leti Hermosa. Lulu Corral, saludos de Chihuahua. Chihuahua, mucha gente de Chihuahua. Betty Manzanares, mi querida Dacia, eres muy guapa, guerrera, ejemplo de madre, hiciste tu carrera a un lado para dedicarte y atender a tu amado hijo, que también es un guerrero, te admiro mucho, hermosa. Ay, Betty, gracias, qué hermosa, gracias. Elizabeth Ordóñez ¡Ah! Bell, excelente entrevista. Ah. Gracias, Liz. Esmeralda Verdiales, Yacupicio de Rosales, hermosa guerrera. ¡Ajuá! <laughs> Lizeth Argüello Sánchez, me encanta, excelente actriz, se le extraña mucho en las telenovelas y muchísimo mejor, mamá, saludos Ay, Gracias Lisette. Pues bueno, vamos a continuar aquí platicando contigo, desde el 2016 te mudas a Los Ángeles, California Hoy Gonzalito ya es un adolescente, creo oh. que ¿sí, de 13 años Sí, no? sí 13 sí. años Cuéntame cómo está viviendo esta etapa de su vida, qué avances ha tenido en Los Ángeles. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Mi niño, es enorme. Sabes que ya es más grande que yo, es del tamaño de su papá. Sí. Está de este tamaño y así es ponchadón, ponchadón. Si jugara americano, no, hombre, taclearía a todos, Él es gigante, gigante. Sí, este, no. ¿Cómo está viviendo su etapa de adolescente? ¿Cómo, ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? <laughs> Fíjate que eh, yo he investigado, he leído algunas cosas desde, en cuestión de, de adolescencia, porque se me hacía una etapa, se me hace una etapa difícil, no solamente para un niño con una discapacidad, sino para, para cualquier persona. Tú sabes que dicen que Dios nos quita el cerebro como a los 14 y nos los devuelve por ahí de los 25. Y, este, y bueno, a veces ni te lo devuelve nunca, <laughs> pero pero sí, son etapas difíciles, difíciles en las que uno no no se halla en ningún lado y estás en contra del mundo y de todo, ¿no? Entonces, para un niño con discapacidad que de repente no entiende qué está pasando, eh, pues más. Entonces, eh, de por sí, su segundo nombre de mi hijo no es paciencia. Entonces, eh, esto le ha dado menos tolerancia. Eh, de repente se frustra muchísimo. Por si estos niños son muy de frustrarse y, y detonan en crisis. Afortunadamente, con todas las terapias, todos los tratamientos que le hemos hecho, la dieta que ahorita lleva, eh, gracias a todo eso, eh, él ya está detonando en sus crisis mucho más. Eh, Espaciadas una vez, dos veces a la semana. Antes nos duraban una hora, ahorita duran 15 minutos, cuando mucho. este Pero sí es difícil. Se está descubriendo su cuerpo. Entonces, hazle entender, Bien. hazle entender, te digo esta palabra, porque mi hijo, eh, dentro de su eh, espectro autista, tiene un retardo generalizado del desarrollo. ¿Qué es esto? Ajá. Que mi hijo puede tener 13 años, pero para algunas cosas mentalmente tiene dos, o tiene cuatro, o tiene cinco. Dependiendo de la situación, tiene la edad, de, o sea, una, edad, una es biológica y otra mental, la que tiene mi hijo. Entonces, de repente, se empieza a descubrir su cuerpo, ¿verdad? Entonces, explícale a un niño de dos años o de cuatro años que no puede, de repente, descubrir su cuerpo o hacer ciertas cosas, pues, en público tiene que buscar un lugar privado, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente mi hijo es muy inteligente y, y hemos investigado mucho de cómo hablarle, cómo hacerlo, y poco a poco le fuimos dando a entender que, que él, o sea, no se puede bajar los pantaloncitos en media calle, por ejemplo, ¿no? O que de repente no puede, este, o que si quiere... Tocar su cuerpo y experimentar cosas de su cuerpo, eh, como la masturbación, por ejemplo, pues todo tiene su nombre, ¿verdad? Hay que decirlo como es. Eh, tiene que hacerlo en su cuarto, eh, cerrada la puerta, es su, su momento privado. O sea, ni mamá ni papá podemos entrar más, es su momento privado. Cosa que lo he entendido muy bien. Y, y bueno, pues de repente cuando quiere space, espacio, nos dice: Mami, quiero espacio. Perfecto, mi amor. Él cierra la puerta y tiene su espacio. Entonces, eso es, es uno de los grandes logros que hemos tenido en esta pandemia con él, porque ha sido de repente un despertar. Este encierro un le ha dado muchos despertares. ¿Mande? Un despertar sexual. Un despertar sexual, claro. Uh -huh. Y además eh, de conocer su cuerpo, de, de tener eh, sensaciones y cosas que no había sentido, que no había experimentado y que no saben qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento esto? Uh -huh. Otra de las cosas también es que trae un con su papá. Tú sabes que cuando uh -huh. traes, eres adolescente, normalmente tienes un choque con, con, con la persona de tu mismo sexo, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que yo cuando era adolescente, ah, cómo chocaba con mi pobre mamá. Ah, cómo le hacía ver su suerte, pobrecita. Y en este caso, mi hijo, no sabes cómo de repente piu, piu, saca chispas con mi marido, terrible pero ay, la vamos sobrellevando sobrellevando pues sí amigos y seguidores de TV notas sigan mandando sus mensajes estamos totalmente en vivo con Dacia Arcaraz vamos a ver si qué más está diciendo la gente hay mensajes eh, bueno yo creo que ahorita nos los ponen eh, oye cuéntanos actualmente es ah bueno creo que ahí vienen los mensajes a ver échalos mi David verdad se llama mi sí. Leti Santos saludos saludos mi Leti mm. bueno pues ¿Eh? hay que seguir ¿Eh? platicando porque <laughs> Ajá. actualmente estás conduciendo tu propio programa de entrevistas con todo tipo de personalidades sin secretos con Dacia cuéntame cómo te está yendo bien fíjate que bueno estamos empezando realmente ahorita estamos este se está suscribiendo, cada jueves tenemos más suscriptores, que eso me da muchísimo gusto. Y todo surgió por una, una gran amiga, adorada amiga, que, que se convirtió en mi productora, y bueno, es mi PR, que se llama Karen Pechina. Ella platicando, me dijo, oye, es que tú tienes que hacer algo, porque yo extraño muchísimo mi carrera, extraño estar en los foros, el olor a foro, ya ves que el foro huele... Tiene un olor especial el, el foro. Ay, no sabes cómo extraño ese olor. Este, estar en, en las luces, el, el actuar. Entonces, tienes que hacer algo, si no te vas a volver loca. Yo dije, sí, en esta pandemia, yo creo que todos en el encierro nos queremos volver locos. Antes de rasguñar las paredes, dije, pues sí, pero ¿qué? Mira, no sé. Y ella fue la que me empezó a, a llevar y a llevar y a, y a dar la idea de hacer este programa. Y ella fue la que le puso sin secretos con Dacia. Y empezamos con una idea de entrevistar, pues amigos, este, que se fueran dando así como entrevistas casuales de cuates, como estuviéramos en la sala de la casa, ¿no? Y un día se me ocurrió, así, en, en mi rollo así medio pasional que tengo así de investigar y de cosas, empecé a entrevistar, entrevisté a un chico que se llama Jonathan. Eh, que tiene un programa en YouTube que se llama Lo Aspergiano, que es un chico con Asperger, con autismo, y maravilloso, o sea, quedé impresionada. Empecé a, a entrevistar a un hombre talentosísimo que se llama Remy, que es muy famoso en Puerto Rico, es un payaso, que tiene una canción que, bueno, yo lloraba y lloraba, y se la enseñó a mi marido y lloraba y lloraba. Se llama En Distinta Forma de Amar. Él tiene un hijo con autismo. No sabes qué canción. Qué, qué? O sea, impresionante. Lo contacté. No me preguntes cómo, pero lo contacté. Es adorable, Remy. Hice la entrevista con Remy. Y de repente, aunque sí tengo entrevistas con compañeros actores y de repente cositas, mi madrina de esta temporada, porque tuve una temporada en una plataforma que se llama Connect TV, en Facebook, y luego emigré a YouTube, que acabamos de emigrar a YouTube apenas, por eso somos poquitos todavía en YouTube, porque casi nos acabamos de poner ahí. Este, mi madrina fue Consuelo Duval, eh, y Odín Duperón fue en la primera temporada. Entonces, aunque he entrevistado a compañeros actores y todo, fíjate que se está cargando mucho bajo el tema de, de la inclusión, de... de de eh, testimonios, experiencias de niños especiales, doctores, tuve a mi neurólogo, eh, tengo un doctor maravilloso, el doctor Jaramillo, que bueno, él nos habla de cualquier tipo de temas, pero también para ayudar a los papás, porque normalmente la gente que somos, eh, tenemos algún niño con una discapacidad, nos volcamos en los niños y nos olvidamos de nosotros. Entonces... Hemos tratado también mucho el tema de, de lo que es eh, no descuidarse como papás, ¿no? Marta Hernández, que es eh, terapeuta de mi hijo de tomatis, increíble, que está en México, fíjate, Cecilia Fernández, que es la nutrióloga de mi hijo y además excelente bioquímica, maravillosa. Eh, he tenido muchos invitados súper interesantes y que aportan mucho a, a todo tipo de gente, ¿no? Nada más a la gente que que tengan un niño con una discapacidad, ¿no? O alguien con una discapacidad. Porque algo que, que apoyo mucho, mi Mauro querido, es que es en la inclusión y la empatía que tenga la gente con los niños o con las personas con una discapacidad. Porque uno, cualquiera de nosotros, no estamos exentos de tener un día una discapacidad. Aunque se hable como algo muy coloquial de una diabetes, por ejemplo de un Alzheimer o de un, no sé, ¿no? Un accidente te puede dar. Aunque se hable de repente coloquialmente con esas cosas, al pasarte este tipo de, de situaciones, te vuelves una persona con una discapacidad. Sí. Entonces, no estás exento. Entonces, ¿por qué no manejar la empatía y la inclusión con los niños especiales, con cualquier discapacidad que sea? No importa. Claro. ¿No? Oye. ¿Y por dónde podemos verte para que la gente te siga en tus redes que están apareciendo aquí en la entrevista? Ah, pues mira, en Facebook, Dacia Arcaraz, tengo eh, Dacia Arcaraz fanpage, tengo Dacia Arcaraz González, que esa es como mi página personal, en Instagram, como Dacia Arcaraz, en Twitter, como arroba Dacia Arcaraz, y en YouTube, fíjate que mucha gente me busca como Dacia Arcaraz. Y lo que aparece pues son todas mis entrevistas o mucho de, de lo que he hecho, ¿no? Ajá. Y no ¿Por ahí transmites tu programa? ¿Por sí, no. Por YouTube, sí, okay. lo transmitimos en vivo todos los jueves a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ajá. Pero lo que tienen que hacer es meterse en el buscador a Sin Secretos con Dacia. Entonces, si tú buscas Dacia Arcaraz, no vas a llegar al programa. A lo mejor en todo lo que viene de Dacia Arcaraz aparece mi programa. Pero sí. si se quieren meter exactamente a la entrevista o al programa, al ver lo que hemos hecho, se tienen que meter a, en el buscador a Sin Secretos con Dacia y ahí aparecemos. Pues sí, oye, y por todo este largo proceso y difícil que ha sido, eh, ¿te has llegado a desesperar o cómo le hacen para no rendirse y seguir buscando tratamientos, diagnósticos y no venirte abajo? Mi amor, sí, no, no te voy a decir que que soy Superman y que no me vengo abajo. Me vengo abajo, por supuesto, y muchas veces, y a veces de repente dices, Dios de mi vida, El primer, la, me acuerdo cuando nos dieron el diagnóstico de mi hijo, nos decía el doctor, miren, tiene esto y esto y esto, y hay que hacer mucho trabajo y muchas terapias, pero hay que tener mucha paciencia. Y esto y esto y esto y esto, pero mucha paciencia. Y no sé qué, no sé qué, pero mucha paciencia. Y yo decía... ¿Qué le pasa a este doctor? Si es mi hijo, cómo no le voy a tener paciencia. No, Mauro, le faltó decirme un millón de veces más y mucha paciencia. La paciencia es una de las armas, no la principal, pero una de las armas eh, como columna vertebral para poder tratar con una discapacidad. Es a veces es tan frustrante, a veces te, te, te te desespera no poder ayudar más a tu hijo, no poder hacer más por él. Entonces, no, como te dije, no, no te voy a decir que no me caigo. Claro que me caigo, soy humano, y me caigo y me desespero. Y afortunadamente tengo la bendición de tener a mi marido conmigo, que los dos luchamos codo con codo por sacar a mi hijo adelante. Y sigue aquí al pie del cañón, también como yo. Y cuando yo ya digo ya auxilio, él me dice, ¿qué hubo? Aquí nadie se rinde. Vámonos, arriba. Yo sí, sí es cierto, vámonos y vamos y luchamos. Y cuando yo lo veo a él así, hey, aquí nadie se rinde, vámonos. Y cuando los dos llegamos a decir ya, estoy a punto de aventar la toalla decir salgo corriendo de aquí, abro la puerta y me salgo corriendo, llega mi hijo y nos dice, I love you, mami, I love you, papi. Y nos da una sonrisa que tiene una sonrisa espectacular. No, pues el dices, amor es más grande que sobre todas las cosas, y claro, ejemplo sí. pues son ustedes que son unos guerreros porque la lucha no nada más es de quien lo padece, sino también ustedes como padres que han hecho y hacen todo lo posible para que Gonzalito tenga armas y pueda defenderse en esta vida. Ha sido uh -huh. un proceso largo y pero bueno, ya están viendo avances y Dios quiera que pueda sí. brincar este trastorno porque mucha gente no sabe y creen que el autismo no se cura, pero sí se puede curar y puede haber grandes avances. No es así, Dacia. Mira que eh, yo he preguntado mucho eso si es curable. Yo he visto muchos testimonios de niños que dicen que, que han brincado el espectro. Los doctores dicen que no se cura, el autismo no es curable, pero sí puedes tener una mejor calidad de vida. Y se dice que han brincado el espectro porque se vuelven totalmente funcionales. Totalmente. Si sí tienen rasgos, de repente. De, lo que, de su autismo, pero se puede decir que ni se les nota, ¿no? A lo mejor, quien quite y cualquiera de nosotros tenemos una discapacidad o algo y no la hemos notado como tal y sin embargo ahí, la, ahí conservamos ese detallito, ¿no? Entonces, sí dicen que el autismo lo tienen para toda la vida, pero si es una realidad que sí lo pueden brincar en el aspecto que tú ves un chavo y no se le nota que es autista. Entonces, por eso estamos luchando mi marido y yo. Por eso. Porque mi hijo lo brinque y un día, el día de mañana, digan: ¡Ay, que eres autista! ¡No! ¿De verdad? Y sea autosuficiente y pueda hacer una vida como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Y lo que mencionabas adelante es que el, el diagnóstico, sea cual sea, no solo diagnostican al niño, nos diagnostican a la familia. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, es un, el diagnóstico es familiar. Somos autistas todos, o sea, el diagnóstico es para todos los integrantes y todos los integrantes tenemos que hacer un equipo para poder salir adelante. Pues sí, pues ya estamos llegando casi a la recta final del programa. Cómo así? Para ver ¿Cómo es si es posible si hay más mensajes o comentarios o preguntas, ahora es cuando estamos totalmente aquí en vivo con Dacia Arcaraz. Y aquí dice Isabel López: Qué lindo matrimonio, apoyo mutuo, con eso tiene para salir adelante. Así es, Isabel, gracias. Aquí tu hermano, Luis Arcaraz. Saludos, te amamos. Besos, hermano. Oh, tu mamá. mami también nos está viendo, primera actriz y actriz de la época de oro que recordamos en un sinfín de películas y telenovelas. Mm. Eh, a ver, me lo pueden regresar porque no, no lo acabé de leer. Te queremos mucho, dice tu mami. Oh, yo los amo. Es un apoyo mi mamá, mi hermano, mi papá cuando estaba con nosotros y la familia de mi marido, mi suegro adorado, mi suegra, mis cuñadas. De veras que sin ellos, híjole, Mauro. No, no podríamos tampoco. Son un gran apoyo la familia. Alma Flores, Dacia, somos tus fans desde Alcanzar una Estrella. Excelente actriz, ánimo. Ay, oh, gracias, Almita, hermosa. Betty Manzanares, Dacia, te mando un fuerte abrazo. Excelente actriz, madre, mm. te felicito, preciosa mujer, y también a tu esposo. Que bueno, mm. el señor Gonzalo también ha sido parte fundamental de tu vida. Básico, mi, sí. mi otra mitad. Karina Leticia Salazar Monroy, saludos, Dacia, buena actriz y excelente madre. Gracias, Karina hermosa. Pues, Dacia, ¿cuál es el consejo que le darías a los padres que están viviendo una situación familiar, que una situación similar como la tuya? Que, ¿Qué les podrías decir si tienen un niño especial? Pues mira, no es fácil, pero ¿qué es fácil en esta vida? Dicen que las cosas que, que valen la pena si se hicieran fácilmente pues cualquiera las haría, ¿no? Entonces, cualquiera las haría. Entonces, nada es fácil en esta vida y menos cuando te sorprende la vida con un diagnóstico para para tu hijo, ¿no? Entonces, no se rindan. No 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 se vale, no se vale rendirse, no no es opción. <laughs> Ahora sí que rendirse no es una opción. Aquí nadie se rinde. Vamos para adelante, siempre, siempre luche para adelante, siempre hay una luz al final del camino, aunque parezca que no, sí la hay, sí la hay, busquen y sobre todo algo importantísimo, no, no se decaigan, se vale, se, se vale que cuando los diagnostiquen pase su duelo, sí, pero no se detengan, no se detengan porque mientras más hagan algo por su hijo a temprana edad. Más pueden lograr en el caso del autismo que brinquen el autismo, o en caso de otros síndromes o otras condiciones, que puedan tener una vida autosuficiente. No se rindan, nunca se rindan. Y de veras, deprímanse, cinco minutos, no más, vamos para adelante. Y por favor, atiendan a sus hijos a temprana edad. Eso, eso hace la diferencia, de veras. Pues sí, sin duda, como dije al principio, eres una mamá especial y ejemplar porque no te rindes, buscas y buscas y nada te detiene. Pues ya estamos concluyendo esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar, Dacia? Pues que los quiero mucho, que gracias por estar aquí en tu programa, Mauro. Gracias por haberse conectado con nosotros. Y no se pierdan todos los jueves a las 9 de la noche, hora de México, 7 hora California, sin secretos con Dacia. De veras les va a gustar, está muy divertido, nos reímos mucho, aprendemos mucho. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Suscríbanse, sus ayuden a la causa. <laughs> Suscríbanse, les va a gustar y pónganle like, compártanlo. Y, y ahí los espero todos los jueves, con mucho gusto. Pues muchas gracias Dacia y a toda la gente que se conectó, que mandó sus preguntas, sus bueno, sus comentarios, sus felicitaciones para nuestra invitada en este en vivo con Dacia Arcaraz. Yo soy Mauro Godoy y gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto. Gracias Mauro, te quiero.